SQC termina siendo amenazado de M por el mural de Reddit. WinDigir reacciona al troleo que le hizo Dallas a Rubius. Esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, ¿cómo están, gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy. ¿Qué les parece? Arrancamos rápido con los temas que les traigo preparado para el video de esta ocasión. Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que varios streamers el día de ayer estuvieron pidiendo ayuda por Twitter al fandom de BTS. Esto precisamente para que los ayudasen en contra de los franceses y sus bots. Y bueno, varios streamers, les repito, estuvieron spameando en Twitter básicamente este movimiento a favor de BTS para que de igual forma pudiesen ayudar un poquito en dicho mural de Reddit. Al final terminó en que efectivamente los propios bots de los franceses terminaron autosaboteándose. Y también, cómo olvidar las palabras que dijo Ibai a este streamer francés, diciéndole que gracias a él, a Rubius y a Auron, es que está teniendo su directo con mayor espectadores de toda su carrera. Kameto, your streaming today and yesterday is the best streams of your career. So, say thanks to me and Rubius, because it's your best streaming your career. Thanks to Rubius, to Auron Play, and for me. That's true. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre que hackearon a varios youtubers, o bueno, varios canales de YouTube, entre ellos el de Travis Scott y J Balvin el día de ayer. Así es, el de Travis Scott en cuestiones subieron un video que es bastante divertido. La verdad que es un señor con instrumental de trap mientras que está cantando. Pues bueno, bastante divertido la verdad el video, cuanto menos. Obviamente ya ha sido eliminado este video, pero también hackearon a J Balvin subiendo la canción completa de Residente, la tiradera que hizo Residente al mismo J Balvin. Pues lo terminaron subiendo a su canal de YouTube del mismo J Balvin. O sea, una situación verdaderamente alucinante. Lograron recuperarlo a los minutos, precisamente los canales simplemente estuvieron ahí un par de minutos estos videos, de ahí se terminaron eliminando por completo de dichos canales. Pero bueno, fue un hackeo que sufrieron ambos artistas, a la vez divertido pero a la vez preocupante, porque es decir, si hackean al maldito Travis Scott y J Balvin en sus canales de YouTube, pueden hackear cualquier canal, ¿saben? Así que pues bueno, es preocupante cuanto menos, pero en fin, es lo que en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Yao Cabrera, y es que con Yao Cabrera está ocurriendo algo que verdaderamente todos nos lo esperábamos en algún momento. Está pasando como Pedrito y el Lobo. De tanto que dice Pedrito que viene el Lobo, ya nadie le cree. Pues lo mismo con Yao Cabrera, ¿no? O sea, supuestamente la última vez que hablamos de Yao fue que había caído de un tercer piso, lo cual era completamente falso y era evidente, ya que su recuperación, aparte de que a los dos días ya podía viajar, ojo, ok, literalmente cayó de un tercer piso y supuestamente a los dos días ya estaba recuperado, ya podía ir a Las Vegas, ya podía hacer su vida normal y sin ningún hematoma el mismo Yao Cabrera, ¿no? Impresionante. Pero resulta ser que ahora el mismo Yao ha mencionado que su madre y su tía fueron secuestradas. Así es, esa es la noticia que está saliendo en las últimas horas, que se menciona que supuestamente Yao Cabrera está asegurando que su madre y su tía fueron secuestradas con armas de fuego y les exigieron que se comunicara con Yao para pedirle una importante cantidad de dinero a través de criptomonedas a cambio de su liberación. Los delincuentes no lograron su cometido y luego de 2 horas decidieron liberar a las mujeres. Lo interesante de esto es que supuestamente se interpuso una denuncia y la fiscalía ya está investigando esto. No sé qué tan real es, pero a ver, realmente se trata de Yao Cabrera. De Yao ya no se puede creer absolutamente nada, por lo que pues también es bastante curioso el grado en el que ya llegó Yao Cabrera, que ya ni esto se le puede creer, ¿no? Pero en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Dead, y es que resulta ser que el mismo Dead el día de ayer pone los siguientes tweets que dice: lo dije ayer y lo digo hoy, sin hacer lo mismo que los franceses es una batalla perdida. No se puede pelear contra algo automatizado. A una persona la tienes que convencer para atacar, a un bot no. Esto pues hablando básicamente de lo que ocurrió en Reddit en estos últimos días, ¿no? Y de cómo los franceses estaban usando bots. A lo que una persona le responde a Dead diciendo: Juan tiene razón, a Dead nada le parece, nunca vas a ver a Dead tirando buena onda. A lo que Dead respondió a este tweet diciendo: ahí van los loros a repetir, estoy diciendo algo que no se estaba diciendo en los directos. No puedes pelear contra bots, niño. ¿Tirar buena onda? Llevo 3 noches defendiendo logo de gente que ni me conoce, pero eso sí, no lo resaltan. Pero sí, borra. Y luego una persona le dice a Dead: ¿cuál es la necesidad de que
que a huevo le caiga hate. Y Dead responde, chinga tu madre tú también. Ya que estamos hablando de esto, ¿recuerdan a Alan? Alan FTP, pues ha regresado, ha vuelto en forma de ficha. No, regresó, pero precisamente en un livestream de Instagram mencionó que próximamente iba a regresar a redes sociales y que iba a exponer a gente. Y el día de hoy precisamente aclaró más la situación poniendo esta serie de tweets que dice: ya vi que están subiendo videos de que voy a crear polémica y sí lo haré. Hay muchos que tengo que deshogar y parte de mi proceso será así. Solo quiero decirles que ni Akim ni Dead tienen algo que ver. Al contrario, ellos siempre me apoyaron. Y me da totalmente igual si piensan que estoy ardido, vendido, recordando cosas de hace años, olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de mi crecimiento personal es entender lo que no debo cargar, y si lo acumulé por años fue porque no sabía cómo expresarlo. Ustedes no están en mis zapatos, así que bueno, ya veremos a quién expone Alan. Que por cierto, Alan en su momento era del grupo de amigos de Dead, Akim, Silver, ¿cómo se llamaba su grupo? Los Pingueros, si no mal recuerdo. Y que al final Alan terminó vendiendo su canal por 40,000 pesos, y de ahí pues regresó de vez en cuando a redes sociales, pero se dedicaba más que nada a otras cosas. Y ahora pues precisamente que menciona que está yendo a terapia, va a exponer ahora todo esto en redes sociales. A ver, no sé la verdad qué tan recomendable sea algo así, que un terapeuta lo haya dicho, no sé, lo dudo, pero en fin, ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre la polémica que se armó el día de ayer entre Dallas Review, Rubius y de por medio Wendy Yirk, a pesar de que ella no hizo nada en esta ocasión, ¿no? Entonces va a ser que, bueno, primero que nada, Dallas subió su video a su canal de YouTube, en donde al inicio menciona que efectivamente que los seguidores de El Rubius están tapando el clip en donde el mismo Rubius menciona que quiere luchar con una mujer, con Wendy Yirk, a pesar de que el mismo Rubius en ese mismo clip mencionó que lo decía de coña. Pero Dallas menciona que a pesar que sea de broma, si él lo hiciera, estaría más que cancelado. Hace solo un mes, el Rubius dijo en directo que él le pegaría a Wendy y que sería la única persona con la que él aceptaría un combate. Si Wendy se quiere pegar conmigo, para el año que viene me preparo, sería el único combate que aceptaría. Seguramente me gane, sí. Cagaste, ¿por qué? Pensando, sería el combate del año eso. Sería el combate del año. Apaga la moto. Creo que no es coña, no lucharía con nadie a no ser que fuera, yo qué sé, XQC y sin entrenar los dos. Y se puso a hacer bromas sobre cómo le pegaría. Sí, bromas sobre cómo pegarle a una chica que mide 20 centímetros menos que él. No hacer nada, piénsalo. La distancia de mis brazos no le dejaría ver en ningún momento. O sea, estaría golpeándole constantemente y no se podría defender. Qué chiste tan gracioso, Rubius. Bromeando con pegarle a una mujer 20 centímetros más pequeña que tú. Asqueroso, ¿eh? Gente, chocas, yo creo que... O sea, no he visto, creo, en la vida real nunca, pero tiene pinta de ser bajito, ¿vale? Tiene pinta de ser bajito. Será muy ágil, ¿vale? La gente baja suele ser muchísimo más ágil que la gente alta. Pero yo literalmente me pongo así. Pongo a hacer esto. Y es que, o sea, no puede hacer nada. Piénsalo. La distancia de mis brazos no le dejaría ver en ningún momento. O sea, estaría golpeándole constantemente y no se podría defender. O sea, es que no tiene nada que hacer. Por eso no meten a gente alta con gente baja. Porque es imposible. Algo totalmente asqueroso, teniendo en cuenta que el Rubius ha sido la razón número uno de acoso contra Wendy en los últimos años. Ahora veréis el clip porque, verdad, es asqueroso. Así que decidí jugársela y trolearle con vuestra ayuda y cambiar su avatar por un gran Wendy, para precisamente atraer atención sobre este tema. Tema el cual sus fans han ocultado por completo. Y el problema es precisamente que lo que haga alguien aceptado socialmente, se le acepta absolutamente todo. ¿Os imagináis que yo se me ocurriese bromear con pegarle a una chica 20 centímetros menor que yo y decirlo en un directo tal cual? La de funas que me harían a mí, y por supuesto, justificadísimas porque sería asqueroso. Sin embargo, el Rubius lo puede decir impunemente porque es el Rubius y encima sus fans lo justifican y me termina atacando a mí. Y también Dallas pone en Twitter: dime que tienes problemas sin decirme que tienes problemas. Y en cuestión es un comentario en donde alguien le dice: Dallas, ¿por qué eres así? Lo de Rubius de querer pegar a Wendy es una broma, así como tú bromearías con pegar a tu hermana porque sabes que nunca pasaría. No trates de transversar las cosas. Además, dices que el Rubius es el culpable del bullying a Wendy. Eso es falso. Ella misma se humilló con los videos hacia Rubius. Pero bueno, de igual forma, Wendy Yip reaccionó a todo esto tras los tweets que había puesto el mismo Dallas Review con el mural de Wendy, poniendo emojis de un changuito tapándose, riéndose y oh my god, amigo, ¿qué está pasando? Y nuevamente un changuito tapándose los ojos, ¿no? Eso es todo lo que dijo Wendy en esta ocasión. Así que bueno, evidentemente no dijo más porque sabemos que actualmente Wendy está en un punto de su carrera que la misma pues está tratando un poquito de ya no meterse en polémicas, está precisamente con sus cosas, así que es entendible al final de cuentas, ¿no? Que no quiera meterse más en polémicas, simplemente reaccionó.
de esta manera. Pasando a esta siguiente y última noticia, la cual es sobre XQC, y es que resulta ser que el mismo streamer terminó siendo amenazado de M por lo ocurrido en Reddit. Así es. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que de una guerra de píxeles terminó en unas amenazas de M? Bueno, resulta ser que el propio XQC estaba tranquilamente, ¿no?, en su batalla junto con otros streamers como era Ibai, Rubius, en contra de los franceses. Estaban tranquilos ahí haciendo su combate cuando mismamente el propio XQC en su directo mencionó y dijo textualmente lo siguiente: recibí más amenazas de M en una hora que en los últimos 6 años juntos al cambiar los píxeles de un color a otro en un sitio web corporativo que hace que tus malditas luces parpadeen en tu monitor. Imagínate que te preocuparas tanto y no te ocuparas tanto en tu vida de otras cosas que importan como para hacer algo de ti mismo, en lugar de participar en una violencia fría y furiosa porque algunos colores cambiaron. Eso es una maldita enfermedad. Sí, así es, eso tiene toda la razón XQC. En su directo hubieron personas que estaban burlando de él, diciendo que no era para tanto. Ok, pero que eso mismo les diga, ¿no?, a las otras personas que literalmente por un maldito píxel están amenazando de M a una persona. Que eso mismo se lo digan a ellos, que no es para tanto. Otras muchas personas, la mayoría realmente estaba a favor de XQC, de que se expresase de esta manera y de igual forma que se quejase sobre esto, y la mayoría de sus seguidores lo estaban apoyando al 100%. Pero es que realmente esto es gravísimo. Sabemos que no va a llegar a nada ninguna de estas amenazas, pero aún así es muy fuerte que, como lo menciona XQC, los 6 años que lleva en internet por esta situación, lo hayan amenazado de M más veces en una hora que en 6 años. O sea, eso es impresionante. Por unos píxeles, les repito. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan de eso? Saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen opiniones por tanto de todos estos temas. Y más que decir, yo estoy hasta un próximo video. Gracias por ver este mismo. Adiós.